Hola amigos, muy bienvenidos nuevamente a Alan Wake. Seguimos jugando, gracias por estar al otro lado. Nuestro amigo escritor, recuerden que tenía una cita muy importante con el secuestrador, que nos había dado un día, ¿no? Un día, 24 horas, a lo sumo 48 horas para encontrar a nuestra amada y querida Alice. Pero al parecer eso todavía queda por verse. Estamos escapando de los federales porque fuimos a ver a Rose, que supuestamente nos había citado a su casa porque supuestamente tenía los escritos de nuestro, perdón, las notas de nuestro manuscrito, y que es el que supuestamente el secuestrador está buscando, necesitando o pidiendo como recompensa. Obviamente nunca encontramos eso, sin embargo, por algún motivo u otro quería la señora, va. De alguna manera recuerden que a Rose fue poseída por el espíritu o el cuerpo o lo que sea de esta señora Barbara Jagger, que era la señora de negro, y que bueno, nos hizo perder un día casi entero dentro de la casa de esta señorita Rose. Recuerden que llegaron los federales, nos persiguieron por todos lados y ahora tenemos que ir por esta zona. Imaginé que la torre de radiodifusión que se alzaba a lo lejos era de la emisora local. Main parecía decente. Él podría indicarme cómo llegar a la mina de Main, claro. carbón. Y recuerden que teníamos que ir a la mina de carbón donde supuestamente nos iba a estar esperando el secuestrador. Así que ahora lo que tenemos que hacer es ir por esa zona. Shit. Se puso rabiosa la puerta. Unas sombras anormales se aferraban a la puerta. La oscuridad que me perseguía trataba de detenerme. No podía pasar sin luz. Ok, necesitamos luz. We need light. ¿Dónde carajo era bueno ahora? Esto que es un generator, ¿no? ¿Funcionará? Sí, ¿cómo no va a funcionar? Era una, dos, perfectrijillo. Un termito de café. Ahora supongo que vamos a tener que apuntar semejante lucesota. Ah, El mi. viejo generador se apagó. Tendría que buscar la forma de arreglarlo y volver a Ay, no probar. puedo usarlo antes de. Está bien. No puedo usarlo o dejarlo acomodado hasta que lo activo de vuelta. Esta porquería. Se mueve tanto que vamos. No tenemos mucho tiempo. A tu casa. Me acuerdo de la parte del auto, estuvo muy buena también, muy divertida. Íbamos ahí tirando luces a todo lo que se movía y llevándonos lo puesto aparte. Epa, ¿hay algo? No, no hay una goma. Guay, ¿qué pasó? Qué luz, hija de puta. Linterna, sí, la linterna maravillosa que nos está esperando. Acá estoy, biches. Me copio de Richard. Tomá. Pasa que Richard en los videos siempre repite biches, biches, biches. Ah, mirá. De todo, granadas son. Eran un arma ideal en mi situación. Equipo 1, responda. Flashbacks. Supongo que funcionarán con R1, R1, cualquiera. Con el botón del medio del mouse. Equipo 2, responda. Necesito un informe. Cambio. Por favor, háblenme. Conteste, por favor. Cambio. Ni bola. Tengo ni idea dónde estoy yendo.
Se los viola de manera espectacular. Vamos hacia la luz, ¿eh? Tu casa. Vamos, vamos, tranquilo, tranquilo que llegas. Perfecto. ¿Cuántos tenemos? 8, bien. Pilas. Tenemos otra llamada. Estás en KBFFM con Pat Main. Soy Milt Peabody. ¿Qué piensas, Milt? Pat, vivo cerca del parque para remolques. Están armando un buen alboroto por ahí. Bueno, también está cerca de mí. ¿Qué ocurre, sabes? No sé, pero hay varios coches de policía, un montón de sirenas, un helicóptero que no deja de sobrevolar y creo que oí disparos. ¿Disparos? Sí, señor, como de pistola. ¿Podrías averiguar qué ha ocurrido? Los tengo al lado de mi casa y no dejan de disparar. ¿Siguen disparando? No, sería hace unos 10, 15 minutos. Parece serio, Pat. Como te lo digo, no parecía cosa de broma. Ah, pues sí, Mel, llamaré a la policía. Okay. Está la policía. Lo comentaré aquí en cuanto tenga noticias. Ok, gracias. Bueno, sigamos avanzando. Allá hay una nota. Vamos a ir a Wino. Corran, putos. Quedó uno, quedó un guachín. Este necesita dos, Qué pedazo de Uto. A ver, Reus, tocada por la presencia oscura. Tocada por la presencia oscura, Rose se perdió en un país de ensueño donde todo estaba pintado en gamas de grises y negros. La anciana le había prometido que todos sus deseos se harían realidad, que iba a convertirse en la musa de Alan Wake. Sonreía tan abiertamente que le dolía la cara. Vertió un bote de somníferos en el café. En lo más profundo de su ser gritaba de terror. Y vamos encontrando ahí notitas que nos va contando parte de la historia. Es una lástima que esta historia, al fin y al cabo, jamás haya visto la luz, ¿no? O sea, como un libro independiente que haya complementado al juego. Hubiera estado más que genial. Para todos amantes del juego, ¿no? Justamente de la saga. Es una saga que la verdad que a muchos les hubiera gustado la continuación. Lo vuelvo a repetir porque a mí también lo estoy jugando y me estoy quedando muy satisfecho con la experiencia del juego en general. La verdad que me está gustando muchísimo. Hacia dónde, carajo. Vamos por ahí, por ahí, por el camino. Ahí va, ahí va. Mirá cómo rebotó eso y... Hijo de puta. Cómo zafamos, amigo. Cómo zafamos de ese mal. Y ahora... Hacia la luz roja. Como acá va a estar, qué bien. Uy, amigo. Uy, no lo vi. Qué pedazo de correr. Tranquilo, Alan, ya está. Tronco eso. Vamos, 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 vamos. Vamos, que ya llegamos, campeón, dale, dale, dale. Tranquilidad. Oye, oh, yeah, tranquilidad. No del todo. Está bueno porque cuando... Si lo querés retener un poquito a los malos, le tirás un poquito con la linterna y eso hace que se queden un poco ahí... trastabillados o quietos un poquito, entonces se comen de lleno la bengala o la granada en este caso. Así que bien por eso. Estos cables valen fortuna. Te llevas un par de estos a tu casa y los vendés. No,
No, no roben, chicos. Es malo. Bueno, entremos, entremos, vamos. Uf, punto de control, qué lindo. Esperaba que Maine me pudiese dejar un auto para ir a la mina. Hola, Lorna. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, no entiendo por qué a la policía le preocupa el remolque. ¿Qué quieres decir? Es un parque para remolques. Siempre hay problemas en un lugar así. ¿Qué esperaban? El alguacil debería velar por nosotros, los ciudadanos comunes, en vez de desperdiciar recursos en esa gente. Pues... Mientras ellos siguen, siguen hablando. Nuestro termino de café. Acá hay un autito. Bueno, vamos a entrar, KBFFM Bright Falls Radio 97.6. ¿Se puede entrar? No, está todo cerrado. Sorpresa, el famoso escritor Alan Wake acaba de entrar, amigos. Voy a ver si consigo entrevistarlo. Pase, señor Wake. Ah, me alegro que haya tenido tiempo para esto, señor Wake. Oh, shit. No irá a ningún lado, Don Brown. ¡Aléjese del señor Maine! ¡No lo lastime! Cálmese todo el mundo. ¡Baje la pistola! Todos somos amigos, ¿no? Tranquilo, Nightingale. Lo tenemos. De puta. ¿Pero qué carajos le pasa a Nightingale? ¡Hay civiles adentro! ¡Pedazo de forro! ¿Otra vez a escapar? ¡Oh, amigo! ¡Otra vez! Depósito de tren. ¡Oh, cómo nos cagaron la vida! Me había caído por tantos barrancos que ya era ridículo. Es lo que uno cosecha por llamar una novela de Sudden Stop. Tal vez había sido suerte no haber podido contarle a Maine a dónde iba. Tenía que despistar a la policía y encontrar la forma de llegar a la mina. No, nota. Nightingale observó el oscuro bosque a través de la ventana rota del estudio. Se dio la vuelta, con intención de marcharse, pero Maine lo sujetó del brazo. Joven, casi me hiere. Uno no va pegando tiros de esa forma por ahí. ¿Qué le pasa? Nightingale liberó su brazo y se fue. Estaba ruborizado de rabia y humillación. Y sí, maldito bastardo. Bueno, pasamos de las granadas a las bengalas. Ah, mira, con Tab cambiamos la posición. No lo sabía eso. Tendremos un arma al fin. Hay cositas ahí, Vamos rápido, 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 aunque nos cueste el respiro. No, boludo. Imposible. Van a violar. Lo sabía. Acabaré con usted aunque pierda la vida en el intento. ¿Me oye? ¿Me oye, H.P. Lovecraft? Me había caído por tantos barrancos que ya era ridículo. Es lo que uno cosecha por llamar una novela de Sudden Stop. Tal vez había sido suerte no haber podido contarle a Maine a dónde... Bueno, le pedo volver a leerlo, pues. Tenía que despistar a la policía y encontrar la forma de llegar a la mina. Vamos... Vamos, vamos. Hijo de puta. Dale, así, anímate. Ole, cagón. Bien, arma. Perfecto. Tenemos munición de... Creo que era de rifle. No sé de qué garompa era, pero... Tenemos que ir derecho, Izquierda, izquierda. Uf.
se la bancan ahora. Hijo de puta. No había ningún motivo razonable para que hubiese luces de obra en ese lugar. Parecía que las habían dejado para que alguien como yo les diera uso. Sí, seguro. Porque acaban de venir enemigos. Amigo. Uf, te deja ciego, ¿eh? The darkness control the taken. Escopeta, qué linda. Ah, oh, te la regalo. Ah, bueno. Un momento. Una mierda. Uy, estoy en la última. Estoy en las últimas. Oh, shit. Ay, qué hijo de puta me la puso justo. Luego desbloqueado el ruido, no sé qué, la furia. Vamos a ponernos la bengala. No, esto. Sí, bueno, dale, ya sabes que están todos los forros ahí. Más rápido, imposible. Necesitaría alguna, no sé, algún lugar, algo para recargar. El momento que viene la bruma. No sé para qué sirve prender esto acá, pero eso debe ser alguna especie de loro, alguna boludez de esa. Vamos, vamos, vamos. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha. A ver, Sara desconfía de Nightingale. Sara confiaba en sus instintos. Y sus instintos le decían que la gente Nightingale era un tonto. Apestaba. Y no era solo por la bebida barata. Era la forma en que sacaba a relucir su placa y su cargo. La forma de mirar cuando buscaba respuestas. ¿Dónde estaba Alan Wake? ¿Qué era eso del accidente? ¿Dónde estaba su esposa? Y sobre todo, ¿por qué lo dejó irse? Él no respondería a sus preguntas. Asunto federal era lo que diría. Tal cual. Las federales, haciéndose. Que se la saben toda, manga de. Punto control, punto control. Oh yeah. Menos mal. Perfecto. ¿Barry? Hola. Es el hombre más necio que he conocido. ¿Alice? Alan, tengo tanto miedo. Me tiene oscuras. Por favor, ayuda. Cuando te veo, Alan, ya no eres tú. Hay algo más mirándome detrás de tus ojos. Alice, estoy aquí. Me siento muy sola. Todo se está yendo a la mierda. Debe tener cuidado. Cooperar. Uf. La recepción era terrible, sí. Pero no había sido lo único malo. El mensaje no era muy claro. Su voz se oía mal, pero al menos me había llamado. Un objeto poseído de Takaway. La tubería se soltó sola de la estructura de acero del puente. Envuelta en un halo de oscuridad, flotaba en mitad del aire, retorciéndose con espasmos. Por un momento me costó comprender qué estaba mirando. Se abalanzaba hacia mí con una fuerza incomprensible. Me aparté de su camino, pero apenas lo suficiente.
Cuando enfoqué la linterna hacia ella, se agitó con una furia oscura antes de volver a abalanzarse sobre mí. Veía adelante un puente de ferrocarril y una especie de almacén en la otra orilla. Esperaba poder encontrar un coche ahí. Ahí vamos, Vamos a ver qué por acá. Ah, mira, justamente a eso me refería. Una flechita. La sensación de soledad es terriblemente bien lograda. Y acá de todo bien, sí. Bengalas, perfecto. No. De puta que no lo vi. La puta que te parió. Dale, Alan, sos un torpe. Voy. Zafamos, muchacho. Zafamos. Podré encontrar el auto de una vez por todas para ir a buscar a Barry. Lo dudo. No sé si para buscar a barrio o para ir a emprender viaje hacia la mina de carbón, pero... Qué zona de mierda, una mina de carbón, loco. No había un lugar más lindo. Se refería con... Bueno. No podemos avanzar porque la cañería del ojete tapa el puto paso. Ahí estamos. La oscuridad que me acechaba no dejaba de crecer. Se hacía más fuerte, devorándolo todo a su paso. Alan, la que te fumaste es poderosa, ¿eh? ¿Qué pasó? Veo una mierda, no, veo una mierda. ¿Cayó ahí? ¡Hija de puta! Un momento. No se corren. Gracias. Violenta. Vamos, vamos. A la mierda. Vamos, vamos. Se calmó todo. Tranquilidad. Wake y la presencia oscura en la clínica. Le cerré la puerta en las petulantes narices. Me suplicó que le abriera. Fiel a su esencia, ese tonto pensaba que iba a obedecerle. Se agotó mi compasión y el sentimiento de culpa, al menos hacia él. Me tomé un momento para disfrutar sus gritos. Apuesto a que estaba sonriendo. Para eso sí tenía tiempo. La presencia oscura estaba en la casa conmigo. Uf. Vaya a no saber qué está flasheando ahí. Cuando era adolescente y empezaba a interesarme por la escritura, Stephen King había sido una fuente de inspiración para mí.
Pensaba en todos los objetos inanimados que habían cobrado vida en sus libros. Nadie está nunca a salvo en una buena historia de terror, y menos el protagonista. Por eso son divertidas. Esta no lo era tanto. La oscuridad podía poseerlo todo, y se estaba acercando. Miren qué bueno que encontramos una linterna de alta resistencia. Al fin algo para mejorar la carcacha de linternita pedorra que tenemos. Ahora sí, mirá. Este es un cañón láser. Sable luminoso. De Star Wars. Lástima que no tenemos una pistola. Vuelvo a decirlo. Una pistola sería mucho más práctica. En estos casos carga más balas. Permite recargar más rápido aparte, ¿no? Pero bueno, el revólver tiene potencia también, así que... Acá va a haber lío. Uf, puta madre. Mucha munición, mucho, ¿eh? ¿Qué hay? Bueno, se quedó colgado todo. Alan. Ah, puta, que lo parió. Uy, cómo me la puso el hijo de puta. Se la ponen de lejos siempre, ¿eh? Lo que me falta es que me mate la mierda esta. El bidón. Bueno, ya sabemos que los bidones que explotan nos ayudan. Vamos, porque nos agarra la oscuridad del orto esta. Vamos a entrar. Uf. Shit. Hijo de puta. Atrás, mierdas. Porros. Uf. No vi que había atrás. Si había algo más. No. Y por acá. Una puerta ahí. Bueno. Punto control. Sí. De Night Springs. Solemos dar por sentada nuestra propia existencia, inconscientes de que realmente es solo una fina barrera de desesperado autoengaño la que nos separa de un enorme cosmos de locura y horror. A menudo las estrellas se alinean en Night Springs. En Night Springs. Esta noche presentamos Reunión Familiar. Alvin Derlett, periodista, estudia las costumbres locales de una comunidad aislada de Night Springs, pero no ha tenido éxito. Hasta esta noche. Bueno, me alegra que haya cambiado de opinión. Antiguas costumbres, mitología local, a mi editor le encantaban esas cosas. Bueno, señor Derlett, no queremos llamar demasiado la atención, pero nos ha demostrado que sus intenciones son serias. Sí, soy serio, de verdad. Actúen como de costumbre, los observaré sin molestar. De hecho, creí que nos ayudaría.
Me temo que nos falta una persona. Así podría tener una perspectiva íntima. ¿Sí, en serio? Por supuesto, señor. Bueno, es lo menos que podría... ¿Qué tendría que hacer? Oh, Vera. Deje que se lo enseñe con un beso. Epa. Bueno, yo... Aquel que habita en la carne. Su cuerpo acogerá sus mil retoños y su boca será infinita. Alien. Shh, querido, cálmese. Shh. Alvin Derlet aprendió una lección difícil. Si buscan mitología, tal vez sea esta la que dé con ustedes. Y uno siempre encuentra lo que busca. Springs. Genial. Voy a estornudar. Perdón, gente. Pero fue muy de golpe. Ok, otro capítulo más de Night Spring. Serie favorita, ¿eh? Próximamente en Netflix. Salimos al exterior. Una página, no la había visto. La presencia oscura ataca a Wake. La oscuridad se levantó hacia mí, arrastrando lo que no estaba pegado al suelo hacia sus profundidades, tirándome de la ropa. Vi la bengala que dejó caer el secuestrador y me lancé hacia ella en cuanto noté que mis pies dejaron de tocar el suelo. La oscuridad me abrazó con la fuerza de un tornado. De algún modo conseguí encender la bengala. La oscuridad rugió y me expulsó. Caí hacia las aguas oscuras del lago que se extendían abajo. Uf, te lo regalo. O sea que vamos a... De alguna manera te spoilea toda la historia las notas que encontrás, pero bueno. Porque encima son salteadas y de golpe por ahí te encontrás con algo que va a pasar después. Pero bueno, hay un auto ahí, ¿eh? Veo un vehículo. Y acá ya veo que van a venir enemigos por doquier. Vamos a recargar todo. Porque no te subís, carajo. Bala de revólver. ¿Y esto con qué mierda le damos? ¿Qué mierda? What the fuck, ¿qué tengo que hacer? Jodeme, ¿qué hago? Dale, boludo. Ah, oh, bueno. Va a ser difícil esta parte, ¿eh? Va a ser jodida. Aunque tengo las granadas, de última, lo lleno de granadas, o qué sé yo. No se me ocurre mucho tampoco. Vamos, 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 vamos. Cuervo, hay cuervos atrás, eh. ¡Muerte esa! Mata. Ah, porra. Bueno, a la segunda. Bien. Nos dejamos todo, nos gastamos todo, pero bien. Vamos a recargar. Uno va ahí por el bosque y se encuentra con cajita de suministro. En vez de encontrar un poco, no sé, de vendas o cosas útiles, encuentra balas. Las bengalas sí, bueno, pero las balas... Estamos a tope, ¿eh? Estamos a tope. La policía es esa, ¿no? Punto de control hermoso. Coso de café. Termo café. Me tomé uno hace un rato, me tomaría otro, la verdad. Quedé con ganas.
nota creo que haga, ¿no? No, la flashé que había una notita. Esto es una señal a textura que no podemos usar. Oh, yeah. Qué justo. Por suerte. Nunca me había alegrado tanto de ver el amanecer. Uf, ni te digo. Tenía que llegar a la mina de carbón en un par de horas. Ni te digo que yo también estoy totalmente agradecidísimo. La mina de carbón no estaba lejos. Esta, ¿no? Esa que está ahí, a la derecha. Ok. Bueno, perfecto. Vamos a una cosa, gente. Hoy me a ver, no sé hace cuánto estamos grabando. Y él me entregaría a Alice. No pensaba darle lección. Alguien que se ahoga se puede aferrar a un clavo ardiendo. Bueno, como decía, no sé hace cuánto estamos grabando, pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar el capítulo de hoy acá, porque creo que es un momento espectacularmente idóneo. Así que bueno, tuvimos que... bueno, llegamos a ver a Pat Main, pero... Bueno, que no me acuerdo si fue en el capítulo anterior, ahora estoy pensando, digo... Bueno, vengo grabando de hace como un capítulo anterior y me quedó la duda si desde qué momento empezamos a grabar acá. Pero, bueno, interesante igual de todas maneras el enfrentamiento acá final con la topadora esa. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el destino en un próximo capítulo de El Señor Juegazo Alan Wake. Y bueno, como vemos ahí, hay un Coal Mine Museum. Se ve que es un museo de la mina de carbón. Y vamos a ir avanzando a poquito con este hermoso amanecer que por fin es de día, porque ya la noche era muy bestia. Así que bueno, si te gustó, puedes dejar un like, favoritos, comentarios, de like si no te gustó. Y nos veremos en un próximo capítulo de Alan Wake, como dije. Te agradezco estar ahí y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.